a Mercedes pa' servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes pa' servirle a usted. Un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció. Ya lo verás, María Mercedes, tu amor me corresponderá, María Mercedes. Mi felicidad el dinero no compró, pues al hombre que amo no. Señora, mi madre es igual a usted. Me eché yo. ¿Por qué? ¿Por qué, señora Mancilla, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto, ¿Qué? Sí, María Mercedes, yo soy tu madre. Este tribunal lo condena a la pena de 1 año, 3 meses de prisión. Mi mamá. No, me parece mentira. Usted es la madre que nos abandonó cuando más la necesitábamos. Sí, yo soy María. María Magnolia. Perdóname, Meche. Entonces, yo era muy joven. ¿Pero qué hice? Estaba agobiada por la miseria, por las borracheras de tu padre, por sus celos, por sus golpes. Pero es que usted... Siempre pensé que si alguna vez encontraba a mi mamá, sería una mujer vieja, infeliz, destruida. Estoy destruida, Meche. No, doñita. No, fíjese que no. Yo no creo que usted sepa lo que es estar destruida, fíjese. ¿Cómo no? He tenido años de dolor, de angustia, de arrepentimiento por mi pasado. ¿Y ahora qué es lo que quiere, pues? Reparar en cuanto me sea posible el daño que les hice a ti y a tus hermanos. Solo les pido que me tengan un poco de confianza y de cariño. Señora, ¿cómo me pide que la quiera? Durante un chorro de años le tuve rete harto coraje. Está bien. No puedes quererme. Solo te pido que te dejes querer por mí. A mí nadie me ha querido nunca. No digas eso, María Mercedes. Por favor, no lo digas. De veras. Me cae que nadie. Nadie. El amor de Dios. No me digas más, ceñito. Soy tu madre. Ay, estoy dispuesta a dar mi sangre, mi vida por ti. También por mi nieta. Ay, hija de mi corazón. Mi pobrecita hija.
¡Mamá! ¡Mamá! Ya María Mercedes tiene su departamento donde van a vivir ella y Jorge Luis con su hija. Y seguramente Candy y tú se irán con ellos. Sí, ya lo sé. Pero yo no me quiero quedar cruzada de brazos todo el día, aunque no me falte nada. Yo quiero trabajar. Ya tendrás bastante trabajo en tu casa, con tus hijos, Rosario. Uy, de aquí a que me case y tenga hijos, falta un chorro. No creo que mucho. ¿Sabes qué? A mí me hablas claro, ¿eh? No me gustan las medias palabras. A ver, ¿qué me estás queriendo decir? Quiero casarme contigo. ¡Ay! ¿A poco? Digo, si estás de acuerdo, ¿no? Ay, pues, ¿me dejas pensarlo? ¿Cuánto tiempo? Unos segunditos, ¿sale? Pero que no sean muchos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ya decidí. ¿Qué? No. Sí, sí, claro que sí. Gracias, hija. Gracias. Gracias. El nombre de esa pequeñita que es mi nieta. Pero ¿por qué no me dijiste antes la verdad, mamá? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Tuve miedo. Temí el rechazo de todos ustedes. Híjole, que mis hermanos lo sepan. Memo ya lo sabe. ¿De veras? ¿Y qué le dijo? Bueno, ¿y qué te dijo, mamá? No se enojó contigo. Ni un reproche, ni un reclamo. Antes de saber la verdad, yo me había perdonado. Uy, pues sí, el que es el más fregado y está ahí refundido en el bote de perdonado. Ya perdoné yo, mamá. Gracias, Meche. Gracias, hijita. Hijita. Hoy es el juicio, Meche. Hoy sabremos si Guillermo es condenado o si sale en libertad. Ay, ¿qué vienes a buscar aquí, pelos de zanahoria, eh? Quiero hablar contigo. ¿No me dejas pasar? Merenjes. Que tengas que rugirme, pues desembúchalo aquí, hija. Lo que tenemos que hablar es muy serio. Pues dilo ya, ¿eh? Dilo, hija. Tengo muchas ganas de escucharte. Me imagino que Jorge Luis no te lo habrá dicho todavía. Ay, ¿no me habrá dicho qué? De que voy a tener un hijo suyo. Jorge Luis, soy Paz, la tía de Mística. Ah, ¿cómo está usted, señora? Muy preocupada. Necesito hablar contigo personalmente. Es algo que te atañe y te perjudica a ti más que a nadie. ¿Dónde podemos vernos? ¿Quiere usted venir a la casa? No, no. No, ahí no quiero hablar. Es algo muy delicado. No quiero ni que tu madre me vea. Pero, ¿puedes venir tú al departamento? Sí, está bien. Enseguida salgo para allá. Hijo de Jorge Luis. Sí, un hijo que nacerá sano y no como las tuyas. ¡Con mis hijas no te metas! ¿Me oíste? Ay, bueno, queridito, no te sulfures. Aparte, lo que dices no te lo creo, fíjate. Porque Luis hace un chorro que ni te mira la cara, me lo ha dicho. No le interesas, tú le vales. Porque eres una vieja casada. Aparte, ya ni le gustas, ya pasaste de moda. Eso te dice él, pero no es verdad. Le gusto, y tanto le gusto que sale conmigo a escondidas tuyas. Hemos seguido viéndonos íntimamente. Tanto que salí embarazada, ¿tú crees? Pregúntaselo a él, a ver si se atreve a negártelo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere usted aquí? Ya oíste. Vino a decirme que va a tener un hijo de Jorge Luis. Pero yo no le creo nadita a esta víbora. Ya sabes bien, hija. Y usted, Mística. En lugar de andar queriendo separar a María Mercedes de su esposo, debería guardarle luto a su marido que acaba de morirse. ¿Y usted por qué se mete en lo que no le importa? ¡Todo! Lo que tenga que ver con María Mercedes me importa y mucho. Pues ocúpese mejor de su marido, que lo tiene perdido. ¡Ay, váyase de aquí! Sí, sí me voy.
Pero que esta se prepare, porque Jorge Luis se va a divorciar de ella para casarse conmigo y darle su apellido a nuestro hijo, que sí es de verdad nuestro. No, me eche. Ay, pero qué poca vergüenza tiene usted. Si en verdad ese hijo que va a tener es de Jorge Luis, es usted una descarada. Las niñas que tuvo Meche sí son de Jorge Luis y las concibió casado con ella. ¡Y ya basta de escuchar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Quiero hablar contigo, mamá. Está bien, te escucho. Hace días estoy por hacerlo, pero como ha habido tantos problemas y tantas tragedias, pues no me atreví. Ahora lo de las gemelitas de Jorge Luis ya pasó y está todo más tranquilo. Y yo quiero decirte que... Por lo que veo, todavía sigue sin valor para decírmelo. Habla con confianza. Se trata de Cordelio. ¿Qué pasa con Cordelio? Que ya quiero que lo arregles todo para casarme con él. No le hagas caso a esa mujer. Claro que no. Yo sé que está retardida porque mi Jorge Luis no le tira ni un hueso así como un perro. Inventando un chorro de jaladas para que yo me esponje y le arme un rollote a mi güerote. Y pues así, ¿no? Fíjate, naranjas. Ay, Meche, me alegra que pienses así. Ay, tengo que hablarle al licenciado Molina para ver qué pasó con Guillermo. Ah, pues aquí no vas a tener que salir a la calle para hablar por teléfono, usar de esos aparatos disque muy pipirisnais, los celulíticos esos. Porque aquí en mi nuevo cantón hay teléfono, ma. Mira, cómo la avestruz, ahí está. Salió, habla de una vez. Ay, ojalá mi hermanita haya corrido con suerte, ma. Ojalá. Licenciado Molina. Esperaba su llamada, señora. ¿Qué noticias me tiene de mi hijo? ¿Consiguió sacar a Guillermo en libertad? A él ya no le interesa casarse contigo. No es cierto. Pregúntaselo. Verás, cuando pensaba que ibas a heredar, se interesó en ti. Ahora que sabe que tú no tienes más que lo que yo pueda darte, no le importas. Y para que te decepciones de una vez de ese tipo, déjame decirte que ahora le interesa otra. Otra que él piensa va a tener en sus manos toda la fortuna de Santiago del Olmo. ¿Qué quieres decir, mamá? A Cordelio. Ahora le intereso yo. ¿Tú? Sí. El muy atrevido me ha enamorado. Me lo he dicho en mi cara, que tú ya no le gustas. Que le gusto yo. ¿Te das cuenta que es un sinvergüenza? No te creo. No te creo. Lo dices para que yo me lo quite de la cabeza. No te creo. Y quiero que sea Cordelio el que me lo diga para poder creerlo. Quiero que sea el propio Cordelio el que me lo diga. Salió en libertad mi hermano, ¿verdad? No, hija. No fue posible. Pero después de todo, no fue tan terrible la condena que le impusieron. ¿Cuánto tiempo? 1 año y 3 meses. Pasado ese tiempo, me estará libre junto a nosotros. ¿Mandó usted llamar, señora? Sí, Cordelio. Mi hija Dina tiene algo que preguntarte. ¿De qué se trata, señorita Dina? Cordelio, ¿es verdad que ya no te interesa casarte conmigo? ¿Es verdad que ahora es mi mamá la que te interesa? Contéstame, Cordelio. Es la verdad, señorita Digna. Usted ya no me interesa. Ahora me atrae la señora Malvina. Aunque se está haciéndola difícil, terminará aceptándome. Pero es que... ¿Te convences ahora? No vales la pena, Cordelio. Y espero que mi mamá no sea tan tonta de aceptarte. Puedes estar tranquila. Si no quiero que te cases con un sirviente, menos voy a hacerlo yo. Eso que dijo no me gusta nada, Malvina. Pues es mejor que te convenzas, porque así va a ser. No me desafíe, Malvina. Mire que le puede ir mal. Mire que puedo descubrirlo todo. ¿Usted se casa conmigo o le va a pesar?
Por mí, puedes hacer lo que quieras. ¡No me importa! Bien. Ahora está ofuscada, ¿verdad? Para que vea lo benévolo que soy. Le sigo dando tiempo para que lo piense mejor. Recuérdelo, Malvina. Quiero dinero. Y le quiero también a usted. Recuérdelo. ¡Maldito! Tengo que deshacerme de ti cuanto antes. De acuerdo con Sebastián, que en paz descanse, ambos decidieron tener un hijo. Yo creí que Mística lo había hecho por complacerlo a él, pero ya tenía sus planes contigo. Aquella vez en la cabaña no pasó nada entre tú y ella. Es más, en esa época ya ella estaba embarazada. El hijo que ella está esperando no es tuyo. Tú no tienes ninguna obligación con Mística. Yo siempre dudé de haber tenido relaciones con ella. Le agradezco mucho a usted el favor tan grande que me ha hecho. Pero cuando su sobrina sepa que nosotros platicamos... No te preocupes. Me enfrentaré con ella. Creo que mi sobrina necesita que alguien la ponga en su lugar para que madure de una vez y enfrente su realidad. Tú sé feliz con esa joven a la que quieres y olvídate de Mística para siempre. Quiero hacer una denuncia. Un intento de homicidio perpetrado por un empleado de mi casa, del cual no quiero hacerme cómplice. Se llama Cordelio. Cordelio Cordero Manso. Y trató de matar a mi nuera en el Parque Hundido. Es un asesino en potencia que debe estar en la cárcel. ¿Vas a salir otra vez? Sí. Pero estaré aquí para cuando Gustavito regrese del kinder. Ese ha sido nuestro trato, ¿no? Ya está completamente tranquilo. Espero que mientras nos divorciamos no vuelva a presenciar ninguna discusión entre nosotros. ¿Tú quieres divorciarte? Eres tú el que lo ha decidido. Eso dañaría mucho al niño. Más lo dañaría si seguimos juntos, odiándonos. ¿Ya saben tus otros hijos la verdad, Magnolia? Lo saben. El que está en la cárcel y ella, María Mercedes. Hoy pienso decírselo también a Rosario. Para eso es que tengo que salir. Magnolia, creo que he sido muy severo contigo. Demasiado, diría yo. Siempre existe la posibilidad del perdón y tú nunca la has tomado en cuenta. Quizás seas tú quien tenga que perdonarme más a mí por haber sido tan duro, tan irreflexivo. No, no, por favor, no hablemos de eso ahora, Rodolfo. Sí, tenemos que hablar, Magnolia. Quiero que me perdones, que empecemos de nuevo. Que tratemos de ser felices con nuestro hijo. Magnolia, yo te quiero, Magnolia. Con todo lo que ha pasado, no he dejado de quererte. Yo tampoco a ti, Rodolfo. Solo esperaba que reflexionaras algún día. Magnolia. No. No digas nada más. Pensemos que el tiempo se detuvo en el momento en que nos separamos. ¿Qué vuelve a echar a andar ahora? Que no ha pasado nada entre nosotros. Nada, Rodolfo. ¿De dónde vienes? De hablar con alguien que, gracias a Dios, me ha abierto los ojos a la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estabas con la billetera? No. Hoy no he visto a María Mercedes, pero la veré en poco tiempo más. Ya sabes que adquirí el departamento para vivir con mi esposa y mi hijita. ¡Pero no te irás! Mamá, por supuesto que me voy. Precisamente vengo a recoger todas mis cosas para irme a vivir definitivamente con María Mercedes y mi hija. ¿Qué les pasa? ¿Traen una cara? Ay, Rosario. Mi mamá... La señora... Viene dispuesta a confesarte una verdad que...
Pues que a lo mejor no te va a gustar nada, pero tienes que aceptarla así como yo la he aceptado. Híjole, manita, qué misteriosa estás. No, hija, no, no es de chiste. No, esto sí es bien serio, hija. Bueno, pues desembuchen. Pues dile tú. ¿Y eso? ¿Ya se hablan de tú? Rosaria, es que yo... No, no sé cómo decírtelo, no sé cómo. Te quiero demasiado. Ay, ¿qué rollo se traen, eh? Yo sí me voy a atrever, manita. No faltaba más. Rosario, la señora Mancilla es... Es nuestra madre. ¿Ella? ¿Señora Mancilla, nuestra madre? Sí, Rosario. Yo soy la madre que los abandonó cuando ustedes estaban pequeños. Yo soy aquella madre que no tuvo el coraje para enfrentarse a todo por sus hijos. ¿Y lo dice así? ¿Con ese descaro? ¡Qué poca vergüenza! Rosario, por favor. No, Meche. Déjala. Tiene razón para reprocharme. ¡Claro que la tengo! ¿Y qué pretende? ¿Que la perdone? Es todo lo que anhelo. El perdón de todos ustedes. No, mamá. No hables así. Por supuesto que tiene que pedirnos perdón. Por lo que veo, tú ya la perdonaste. ¡La he comprendido! Pues yo no, ¿me entiendes? Yo siempre dije que si mi madre, después de tantos años de tenernos abandonados, algún día se paraba delante de mí, la iba a despreciar. ¡Y la desprecio, señora! ¡La desprecio! ¡Nunca la voy a perdonar por habernos abandonado! ¡Nunca! No te puedes ir, Jorge Luis. Me voy, mamá, ya te lo dije. Esta es tu casa. No. Mi casa es donde está mi esposa y donde está mi hija. ¡No puedes seguir con la billetera! ¡No es de tu clase! Tienes que divorciarte de ella y casarte con Mística. Mística ahora tiene una fortuna enorme y va a tener un hijo tuyo. Lo del hijo era una farsa, una mentira. En la cabaña esa no pasó absolutamente nada entre Mística y yo. ¿Pero de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Mística va a tener un hijo de don Sebastián, ya que era la máxima ilusión de él. Y ella aceptó, sin embargo, la muy cínica... Quiso adjudicármelo, pero gracias a Dios su tía Paz habló conmigo y la descubrió. No, no creo a Mística capaz. Pues yo sí, mamá. Paz nunca ha visto con buenos ojos que tú y ella se casen. Seguro inventó todo para separarnos. Bueno, ya, mamá, no quiero discutir más contigo. ¿Dónde están las cosas de María Mercedes? En el cuarto que era de ella. En el enrejado. Berenice recogió todo y los guardó en cajas para que esa se los lleve cuando quiera. Pues se los llevaré yo ahora mismo. ¡No! ¡No! ¡No, de aquí no te llevas nada! ¡De aquí no sacas nada para irte a vivir con esa muerta de hambre! ¡Antes tienes que matarme, Jorge Luis! ¡Antes tienes que matarme!